Novena al corazón de Jesús. ¿Por qué una novena y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la Iglesia, tales como las peregrinaciones o los retiros, o también las octavas, por ejemplo, los 8 días que siguen la fiesta de Pascua. La novena tiene un lugar tradicional. Dios, que nos ha creado en el tiempo y en el espacio, nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos de referencia destinados a ayudarnos a orar y a vivir. Así, en una peregrinación, uno deja su país habitual para ir hacia el Señor en un lugar dado. Así se marca el tiempo con fiestas o tiempos litúrgicos, el Adviento, la Cuaresma, Pascua de Resurrección. La novena no tiene otro fin que el de marcar un tiempo para la oración, y a través de ese tiempo tiende a hacernos entrar en una reflexión y una oración, destinadas a unirnos cada vez más con Dios. Nos conduce a la contemplación de los misterios del Señor. Por ejemplo, para asimilarnos siempre más a su vida y a su amor. La novena no tiene y no puede tener, como cualquier oración por lo demás, eficacia mágica. He hecho una novena, entonces tengo que conseguir lo que deseo. No puede rezarse sino en el mismo espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir esa misma línea, contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo para dejarse impregnar cada vez más por Él, adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús para entrar en su misterio, orar para vivir. Se puede recitar esta novena en grupo o individualmente, haciendo cada vez las adaptaciones útiles o necesarias. Séptimo día de la novena. Corazón de Jesús y corazón de María. Cantemos. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amado sea en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús. Consagración al Corazón de Jesús. Te saludamos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos y consagramos. Recíbelo y poséelo entero.
purifícalo, ilumínalo y santifícalo, a fin de que vivas y reine en él perpetuamente. Amén. Palabra de Dios. Yo soy la esclava del Señor, que haga en mí lo que has dicho. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre con otra María, hermana suya y esposa de Cleofás, y María de Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella su discípulo más querido, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al hijo: ahí tienes a tu madre. Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Está tomada según el Evangelio de Juan 25:27. Cántico de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Has mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Él derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacío. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Meditación. Señor Jesús, acabas de instituir la Eucaristía y el sacerdocio. Has dado a tus amigos el ejemplo del más humilde servicio. El traidor se fue a su asunto. Tu agonía y tu proceso han mostrado la maldad del hombre y tu dignidad de hijo del hombre. Tu hora ha llegado. Desencadenamiento del mal y cumbre del amor. En el momento en que vas a dar tu vida, cuando te ofreces al Padre para salvarnos, eres abandonado por todos los tuyos. Pero María, tu madre, algunas mujeres y el discípulo amado están ahí. La más amante y la más cercana a tu corazón, María, se mantiene de pie junto a la cruz. En la fe, ella comulga con todo su corazón de madre a tu ofrenda, así como ella ha comulgado a toda tu vida. Él, sí de la Anunciación, se ensancha ahora en un sí de amor hacia el misterio de nuestra redención. Juan, el discípulo, está ahí. Te contempla crucificado y vuelve a decir su sí de discípulo. Su testimonio es verdadero para ayudarle en su fe. En un gesto supremo de amor, tú nos das a María como hijos y tú nos das a nosotros como madre. Ella es el don de tu corazón a tu iglesia
y la iglesia es el don de tu corazón a María. Por tu espíritu ensanchas su corazón maternal a la dimensión de la multitud de los hijos de Dios. Ella nos lleva entonces a todos en su corazón de madre, por el don de este mismo espíritu, creas en nosotros el corazón nuevo de hijos de Dios. Infundes en nosotros tu amor hacia María, tu madre y madre nuestra. Ella es verdaderamente Nuestra Señora del Sagrado Corazón, contigo elevada en tu gloria de resucitado. Ella no cesa de amarnos y de unir su intercesión a la suya. Con María, cantando tus maravillas, te bendecimos a ti que hiciste grandes cosas, a ti que elevas a los humildes y colmas de bienes a los hambrientos, a ti que te acuerdas de tu misericordia por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino. Haga ser tu corazón la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración final. Jesús, Hijo de Dios, Salvador, quisiste tomar un corazón como el nuestro. Que tu Espíritu venga sobre nosotros y cambie nuestro corazón, para que hagamos como tú lo que te place al Padre, para que llevemos las cargas los unos de los otros, para que seamos artífices de paz, de justicia y de reconciliación, para que amemos como tú amaste. Que Nuestra Señora nos muestre tu corazón y nos ayude, en medio de las pruebas de esta vida, a vivir fielmente los sentimientos que fueron tuyos, para que con todos los hombres podamos compartir un día el amor que tú vives con el Padre y el Espíritu, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate al Sagrado Corazón. Acuérdate, oh dulcísimo Jesús, que jamás se ha oído decir que ninguno de cuantos han acudido a tu corazón sagrado implorando su ayuda o acogiéndose a tu misericordia, se haya visto defraudado. Lleno de confianza, bajo el peso de mis pecados, me prosterno a tus plantas. No desprecies, Sagrado Corazón, mis humildes ruegos. Dígnate atenderlos favorablemente y concédeme los favores que te solicito. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, cantemos. Sagrado Corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania,
Maestro, modelo de virtud.